master of the makeup. Master of the makeup. Dime que eres el mejor makeup artist. Demuéstrame que puedes inventarte. Haz que mi blush sea una obra de arte. Hazme una estrella hoy. Hazme una estrella hoy. Hazme una estrella hoy. Bienvenidos a la extraordinaria competencia de maquillaje Master of the Makeup México. El día de hoy arranca nuestra segunda semana de trabajo. Estos días han logrado convivir y conocerse más entre ustedes. Y gracias al jurado, ninguno fue eliminado en el capítulo anterior. Por tal motivo, es momento de celebrar una gran fiesta neón. Pero al final de este día, sin duda, uno de ustedes deberá abandonar la competencia y dejar su lugar en Master of the Makeup México. Artistas, que sus trabajos nos deslumbren. Esta semana, los alebrijes serán su inspiración para realizar una gran fiesta de color, texturas y maquillajes. Conozcamos sus sueños y pesadillas en este reto donde la oscuridad será su mejor aliada o su peor enemiga. Una semana más aquí en Master of the Makeup y la verdad es que me siento súper contento, me siento muy animado porque siento que esta vez puedo hacerlo mejor y las críticas que me dieron los jueces la vez pasada, siento que las voy a aplicar mejor esta vez. Automakeup, amigos, es a lo que yo me dedico. Si ustedes checan mis redes sociales, todo mi trabajo es sobre automaquillaje y la verdad me encanta, así que me siento muy seguro, muy satisfecho, muy contento y vamos a ver el reto. Yo tengo un diplomado en caracterización y efectos especiales, entonces pues no creo que esto sea un gran problema para mí, además de que el automaquillaje es algo que practico constantemente. Pues mis prácticas es estar en mi casa, dejar a mi bebé dormido y en cuanto se duerme, pues estar practicando conmigo. El siguiente reto es alebrijes en toque neón y nuevamente son aquacolor, o sea, otra vez tengo mucho miedo porque el aquacolor y yo no nos llevamos. Pues a ver qué sale de esto. Las noticias son buenas, pero no tan buenas. Tenemos que hacer un auto makeup inspirado en los alebrijes, pero neones. A ver qué pasa. Estoy muy confundido. Estoy frustrada. Quisiera que pusieran retos más de lo mío. Quiero que la gente conozca a la Ingru que soy y yo no estoy de hacerme cosas locochonas en la cara. No sé en qué momento vayan a llegar mis retos. No sé cómo vaya a ejecutar un alebrije en mi cara porque además nos toca hacérnoslo a nosotros. Siento que tengo otra esperanza para demostrar mi talento. Artistas, tomen sus brochas y preparen su imaginación. Ha llegado el momento de maquillar. Hola, artistas. Bienvenidos nuevamente a la extraordinaria competencia de maquillaje Master of the Makeup México. Estamos a punto de iniciar con nuestro segundo reto. Y para esto se van a automaquillar. Esta semana me tengo que concentrar al máximo porque hoy alguien se va. Quiero invitar al maestro Javier de la Rosa. ¡Bravo! El profesor Odín Uray. Hola, chicos, ¿cómo están? Para que ustedes logren un excelente reto, en cada una de sus mesas, chicos, van a poder encontrar paletas de Aquabond. ¿Ok? Es bien importante que recuerden el reto de esta noche, inspiración alebrijes. Para este reto únicamente van a tener 2 horas. Me siento con mucho miedo porque no quiero irme aún, tengo muchísimo por demostrar, pero bueno, vamos a ver qué tal viene este capítulo 2. No gané,
en el episodio pasado, pero aquí sigo y es suficiente porque es otra oportunidad para demostrar que merezco estar en esta competencia y que puedo ganar. En este reto me siento muy bien conmigo. Creo que voy a hacer un buen papel. No tengo miedo, vamos a darlo todo. Así que, venga. Hago auto make-up. Es algo que me gusta bastante, pero soy muy lenta en hacer ese auto make-up. Y ahora tengo que hacer algo de alebrijes, que es extremadamente mucho detalle, igual color, pues, no sé. Empecé haciendo la base, ciertos contornos, la figurita de la nariz. Ya pasa una hora. Llega Ingrid y la verdad está súper mal. Estoy terminando mi maquillaje y Ingrid ya no está. No, o sea, lo estoy haciendo mal. No sé si esto va a ser suficiente. Empiezo a sentir la presión también del hecho de que obviamente Manuel confía en nosotros, en que estamos ahí por algo. Tu trabajo lo va a ver gente que es de los grandes. Estoy cansada, estoy agotada. Y también obviamente quiero que mis papás estén orgullosos de mí. Quiero que crean en mí. Quiero que vean que esto no es un juego. Quiero que sepan que esto es una carrera. Esto no es pintacaritas. Esto es una carrera de verdad. Estoy segura de que la puedo armar. Y en esto, todos estos pensamientos empiezan a llegar a mí. Y sí dije, ok, dejo el pincel. Ya no puedo más. Estoy maquillándome y de repente a contraespejo veo a Ingru muy preocupada, muy pálida, no sé qué está pasando. La verdad me dan ganas de ir a abrazarla, pero la verdad tengo miedo de lo que pueda pasar porque sí la veo muy desconcentrada. Y la verdad, aunque no somos pues, muy cercanas ni nada por el estilo, pero estoy sintiendo esa presión y solo me siento un poco impotente por no poder ayudarla. De repente cuando estamos en el taller se acercan jueces y te van y te dan tips y yo me siento así como que siento que es para meternos el pie un poquito, entonces yo me pongo como muy en mi papel de seguro, aunque sí tenga los nervios de punta por dentro y como dije, todo es una estrategia. Artistas, tenemos únicamente 7 minutos para finalizar este reto. Recuerden que la semana pasada no hubo ningún eliminado, pero en esta ocasión alguien tiene que abandonar la competencia. 7 minutos para evaluar sus trabajos. Veo que la base de verdad no está quedando. Mis lágrimas están ensuciando todo el trabajo que estoy intentando hacer. Y digo, no. Tengo que empezar y me tiene que salir bien desde cero. Me siento orgulloso, la verdad. Para mí fue muy difícil ya los trazos. O sea, estaba cansado, agotado. Creo que no hay ningún temor en este reto. No me siento inseguro, no me siento débil. Está haciendo un calor insoportable y estoy viendo que este material está aguantando, entonces me pongo un rayón más, me pongo otra cosa en la cara y pues ya. Me salgo, me vuelvo a lavar la cara. Y empiezo a ver que se empieza a desmaquillar. Y entonces llega el profesor Adin y me pregunta qué es lo que pasa. Y yo no supe qué decirle. Ingrid ya no tiene absolutamente nada en su rostro. Está volviendo a empezar. Me dice, ok, piensa, trata de pensar para qué eres buena. Ok, soy muy buena en delineados. Ok, hazte un delineado, haz flores, haz esto, haz el otro.
Y en eso dicen... Chicos, comienza la cuenta regresiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Arriba sus manos, bajen sus pinceles. Ha llegado la hora de evaluar sus manos. Bienvenidos a la segunda gala de eliminación de Master of the Makeup México. Esta noche nos deslumbraremos con las creaciones que nuestros artistas han realizado para todos nosotros, inspirándose en la magia de los alebrijes, representando así sus propios sueños y pesadillas. Disfrutemos de los maravillosos trabajos de esta noche. Quiero dar la bienvenida al distinguido jurado que nos acompaña esta noche, el famoso youtuber y blogger David Alegre. ¡Hey, qué rock! Estoy demasiado listo para ver color el día de hoy. Con 32 años de experiencia, el afamado maquillador favorito de muchas celebridades y director de su propio instituto de maquillaje profesional, Javier de la Rosa. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos listos para ver los alebrijes. La autoridad en el mundo del maquillaje. El make-up expert y director de nuestro jurado, el apasionado Emanuel Romero. Ya listo para esta segunda ronda. Y bueno, estoy esperando que todo el mundo me sorprenda. Antes de comenzar a calificar los trabajos de nuestros participantes, queremos agradecer profundamente a nuestros patrocinadores, ya que con su apoyo hacen posible la realización de Master of the Makeup México. Artistas del maquillaje, ¿están listos para saber quién se va esta noche? Andy Warlus, es hora de calificar tu trabajo y escuchar la opinión de los jueces. Pues ya terminamos, estamos esperando entrar a esa pasarela. Y yo los veo a todos, la verdad es de lo más gracioso que he podido experimentar en esto del maquillaje. Nadie se puede mover porque traemos un montón de maquillaje encima y aparte es neón y no sabemos cómo va a quedar. Entonces todos andamos como medio piecitos así de... Creo que el resultado se logró. Vamos por un bien. David, ¿qué animal te inspiró para este alebrije? ¿O qué mezcla de animales? En realidad es un insecto. Ok. Como mezclado con un poquito de líneas de gato, pero sí quise hacer una oruga. Ok. Literal, que yo fuera la carita de la oruga, por eso está ahí el cuerpecito. Y utilicé la técnica de puntillismo. Creo que hasta para hacer puntos hay que ser bastante buenos. Para ser muy precisos en esto de hacer puntos y líneas, se necesita una técnica. Una técnica que lleva demasiado trabajo desarrollarla. ¿Por qué? Porque necesitas del apoyo de tu pulso y que también trabajes ese pulso y aparte trabajarlo en cierto límite de tiempo. Javier. Ok, bueno, a mí me encantó también tu interpretación. Creo que lo único que me hubiera gustado un poquito más al ver lo que estás haciendo, que ya ahora sí se vieron mucho más los detalles, creo que la realización fue mucho mejor, pero me hubiera gustado más también que hubieras también mixeado un poquito más justamente el no casi todo hacerlo con puntillismo. Para mí es algo que se debe de tomar con mucha precaución. No es algo que se pueda hacer tan rápido. Es algo muy determinado y creo que eso no jugó tanto a nuestro favor. ¿Emanuel? No, definitivamente. La luz cambia completamente el maquillaje. Me gustó mucho. A diferencia del trabajo anterior, que lo vi muy básico en esta ocasión, me gustó más que cuidaste mucho la estructura, cuidaste el concepto, las líneas se ven simétricas. Creo que puedes dar mucho más. No abuses. Diversifícate. ¿Ok? Andy, es hora de regresar a tu lugar. Lalo Estrada, es hora de calificar tu trabajo y escuchar la opinión de los jueces. Aunque ya es la segunda, sigo teniendo muchísimos nervios de volver a pasar enfrente de todos esos jueces que admiro muchísimo. Entonces, vamos a ver cómo se vio en la luz neón. ¿Qué piensas, David? Lalo, esta vez veo más concepto que la semana pasada. Definitivamente ahora sí te atreviste un poco más con todas las aplicaciones y todo. ¿Sí sientes que fue así? Sí, definitivamente. En realidad estoy contento porque salí mucho de mi zona de confort. Ajá. Entonces, me gustó. Algo que veo mucho es que
eres muy pop con los colores. Sí. O sea, totalmente. Y creo que lo muestras aquí. Me hubiera gustado que todavía lo explotaras. O sea, creo que la semana pasada tuviste tan buen manejo de color que esta me hubiera gustado que todavía lo explotaras más. Porque siento que es algo en lo que eres bueno. Okay. Pero me gusta que por lo menos me estás dando más concepto, un concepto más sólido. Creo que tienes razón. Me limité mucho y siento que pude haber creado algo más loco. Me hubiera arriesgado más. La verdad es que me quedé corto. Javier, te escuchamos. Me gusta que sí se nota que empleaste varios animales. O sea, sí veo varios animales en tu diseño, pero me hubiera gustado más ver justamente el estampado de un alebrije. Okay. No que solamente hubieras hecho pequeñas líneas, porque hay, como lo hemos comentado, un alebrije tiene muchísimas formas, tiene mucha información. Y tú te dedicaste solamente a usar pinceladas para hacer líneas y creo que es lo que menos tiene un alebrije, o sea, tendría que tener como más tipo de texturas. Okay. Entonces hay que jugar y como se los he comentado, hay que observar para poder recrear algo dentro de tu trabajo. ¿Y a ti qué te parece, Emanuel? Veo mucho abuso en las líneas. Dije, pues abusa un poquito más de eso y mezcla y agrega y atrévete. Creo que todavía hay un poquito más lo que tenemos que ser arriesgados. Digo, no abusar de una sola técnica ni de un solo elemento. Si vas a llevar la continuidad de esas orejas, pues obviamente no solamente son unas líneas, porque se ve como improvisado. Nos dicen 2 minutos antes y tenemos 2 horas para hacerlo, entonces... ¿Cómo no va a ser improvisado? Lalo Estrada, por favor, regresa a tu lugar. Me siento conforme, no tanto porque siento que pude haber hecho más. La crítica de los jueces, todas me parecieron acertadas, algunas no tanto, pero pues veamos. Diego Rosales, es hora de calificar tu trabajo y escuchar la opinión de los jueces. Me siento empoderado. Aunque doy ternura, me siento empoderado. Empezamos contigo, David. Oye, ¿cuál fue el reto más grande que tuviste al hacer este maquillaje? Estoy out, o sea, estoy cansado. Mis trazos, como se los dije, no son perfectos. Estresado. El reto más grande yo creo que fue como pensar qué concepto quería, porque quería varios, o sea, no tenía algo como concreto. Entonces, o sea, imagínate que esto es de que traigo un cordero, felino y tal vez un tigre. No me siento nada bien. ¿Y tú, Javier? Siento que fueron muy poquitos, muy poquita textura la que nos estás interpretando. Creo que le faltó un poquito más de saturarnos con más información para que se lograra el efecto alebrije. ¿Qué piensas tú, Emanuel? Tienes una sensibilidad para las combinaciones de color muy buenas, pero no estás en tu zona de confort. El aquacolor es algo que necesitas tú practicar mucho, mucho más. Entonces empieza porque tienes esa parte que es muy buena, que puedes aprovechar y puedes explotar al máximo. Emma, yo sé que eres una eminencia en el maquillaje, pero pues la pasión la tengo desde que llegué aquí. Con mis 2 infartos cerebrales que tuve, yo maquillaba con la izquierda, entonces los trazos ya no son los mismos porque terapeuta. Ajá. Psicoterapeuta. No quedó bien, entonces pues estoy tratando de usar la derecha, pero no es lo mismo. No me voy a rendir, soy un chingón y estoy demostrándole al público que siempre se puede. Pues Diego, ya es hora de regresar a tu lugar. Creo que necesito que me conozcan más. Luis Velvet, es hora de calificar tu trabajo y escuchar la opinión de los jueces. Aquí voy. David. Desde la semana pasada que hiciste esta calavera neón, creo que lo tuyo son los neón, definitivamente. Pero algo que me pasó con tu maquillaje ahorita es que en cuanto encendieron la luz negra,
tomó vida. O sea, vi que tiene ciertos detalles que no se ven de inicio, pero con la luz negra como que saltan y le dan un brillo súper especial y eso me encantó. ¿Cómo te inspiraste para hacer esta alebrije? Yo me inspiré en un búho y en un gato. ¿En un búho? Y en un gato. Ok. ¿Sí puedes enseñarme los ojos? Un búho padrísimo. Total, padrísimos. Javier, ¿qué piensas? A mí me encantó lo que hiciste porque te arriesgaste, no usaste realmente hasta ciertas partes de tus facciones y que nos mostraste unos ojos inmensos. O sea, sí distorsionaste lo que sucede con los alebrijes, sí nos mostraste algo más, un paso más allá de lo que han hecho tus compañeros. Darnos esta dimensión con los ojos cerrados y darnos unos ojos abiertos está increíble. Me encantó lo que estuviste realizando. Gracias. Sorprendido quedé. Muy sorprendido, la verdad. Emanuel, es tu turno. Hay una mitad que me fascina y la otra mitad que me deja con ganas de más. O sea, siento que esta parte inferior del rostro, ¿la hiciste negra porque no tuviste tiempo o fue algo que pensaste, sinceramente? No, bueno, yo lo pensé así para darle como dimensión a la cara del gato. Papito, yo lo sé. O sea, puta. Vi que acabé el reto, porque la verdad yo estaba a punto de arrancarme los pelos. ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres impactar tú a los jueces? ¿Cómo quieres impactar a la audiencia? Entonces, es bien, bien importante que cuando tú te propongas hacer algo, digas, lo voy a hacer, lo voy a hacer bien. Gracias, Luis. Regresa a tu lugar. Se logró. Este gato logró saltar hacia la otra casa, pero hay que esperar a ver qué dicen los jueces. Porque solo espero no irme a reto de eliminación, porque sí me está temblando. O sea, si vieron, me está temblando la pata, amigos. Me está temblando la pata. Quique Clyde, es hora de calificar tu trabajo y escuchar la opinión del jurado. Estoy viendo el trabajo de mis compañeros y realmente me sobrepasan por mucho. Otra vez tengo mucho miedo, no quiero irme eliminado en este reto. Pues veamos lo que pasa. David, ¿cuál es tu opinión? Quique Clyde, quiero saber qué elementos tú juntaste para crear este alebrije. Pues yo junté aves y el pez koi. Siento que este no es un concepto tan sólido de alebrije, si me atrevo a decir. O sea, está bien hecho el maquillaje, no me lo tomes a mal, pero me cuesta encontrar el alebrije en este maquillaje. No sé en qué pensé en realizarme este maquillaje, pero tal vez este sea mi último reto aquí. Javier, ¿qué te parece este trabajo? Justamente yo creo que sí tendrías que ver igual lo mismo. Patrones, más saturación. Aquí el momento de haber sido maximalistas, de haber mezclado técnicas, texturas, trazos. Emanuel, ¿qué piensas? Lo estoy viendo aquí y me llama la atención. Es un maquillaje que es muy interesante, pero no me transmite también la idea del reto. Quique, gracias. Regresa a tu lugar. Dayan Mariscal, es hora de calificar tu trabajo y escuchar la opinión del jurado. Esta técnica no me gusta mucho porque es muy difícil trabajar los colores neón. Es muy difícil en difuminarlos. Tienen que ser siempre los colores a pinceladas y es muy difícil difuminar estos colores. David, ¿cuál es tu opinión? Oye, yo te quiero felicitar porque a diferencia de la semana pasada, ahorita sí me estás dando un full concepto completamente. ¿En qué te inspiraste? Creo que ya sé qué alebrije es, pero quiero ver si estoy equivocado. Sí, pero me inspiré como más en el alebrije de mi mamá. O sea, el guepardo es del signo Aries, es su guía espiritual. Te fuiste más allá y me estás dando todo un concepto. Me gusta mucho. Okay, me gustan los ojos. Javier. Yo creo que sí está bien realizado. Me hubiera gustado posiblemente que no te enfocaras tanto en dejar solamente un color como base, sino que si hubieras metido un poquito más de color, pero se ve muy bien tu trabajo. Muchas gracias. Emanuel. Tienes de verdad que un talento impresionante, pero direccionalo de la forma correcta para que tengas mejores resultados.
Entonces, los delineados, las líneas, las texturas, las formas, haces un equilibrio increíble con el trabajo. O sea, y una precisión que tienes también magnífica. Pero enfócalo más al reto que estás por vencer, ¿ok? Dayan, regresa a tu lugar. Las críticas que me dieron los jueces, pues no fueron tan malas. Pero, pues yo siento que pude haber hecho algo más. Pero bueno, no me voy tan triste porque no fueron tan malas. Johnny Ramsés, es hora de calificar tu trabajo y escuchar la opinión del jurado. El alebrije que realicé, amigos, la verdad, se me hizo increíble. Me encantó el resultado, darle textura, darle color, darle dimensión. Para mí fue increíble y me quedo muy contento con lo que hice. David, ¿cómo lo ves? Me siento en un sueño total. Johnny, con esos ojos cerrados, el efecto que da completamente tridimensional está espectacular. Te quiero preguntar, ¿para ti qué fue lo más difícil de hacer este maquillaje? Lo más difícil creo que fue como darle la simetría de los cortes por bloques, obviamente, porque un alebrije está compuesto por varios animales. Bueno, este es mi estilo. Y creo que eso fue lo más complicado, pero la verdad disfruté mucho hacerlo y pues aquí el resultado. Espero les guste muchísimo. Me encanta. El efecto de los ojos está espectacular. Vamos contigo, Javier. Un detalle nada más. Cuando tienes que integrar un poquito más los elementos, por ejemplo, veo las plumas que están prácticamente como cortadas como una línea, como si fueran dos partes separadas y tendrían que estar un poquito más integradas. Me están quemando las plumas, amigos. O sea, estoy muy acostumbrado a hechizar mis maquillajes con cosas convencionales. O sea, yo hago mis maquillajes con lo que tengo. Entonces, me coloqué las plumas ahorita con silicón y me arde muchísimo la cabeza porque obviamente no es material para el cuerpo, pero todo sea por amor al arte y por entregar un trabajo excelente. O con la pintura, con el face paint, o bajar un poquito y que tenga un poquito más de conexión entre los dos elementos diferentes. Y ten mucho cuidado porque ahorita ya se te está desprendiendo un... Sí, por lo del suéter, sí, ¿verdad? Sí. Entonces ahorita ya un cuernito está casi volando. Sí. Entonces es un detallito, pero está muy bien hecho tu trabajo. Muchísimas gracias. Emanuel, es tu turno. Me fascinó el efecto que diste en los ojos, ese efecto más felino, cómo conjugaste todo. ¿Por qué un brazo sí y otro no? Porque creo que con este solo quería como darle el efecto para las poses, pero de hecho no me los iba a maquillar. Solamente quise hacer uno como para darle más intensidad al maquillaje y que las fotos se vieran mucho más bonitas. Ok. Gracias, Johnny. Regresa a tu lugar. Los comentarios de los jueces iban a ser muy duros, entonces tengo que mentalizarme que comentarios que hagan no me los tengo que tomar muy personal, porque si no, me voy a ir a un pozo y no voy a concentrarme en la competencia. Así que hay que tomar lo bueno, lo malo hay que desecharlo. Así que vamos con todo. Seguimos. Alondra Trejo, es hora de calificar tu trabajo y escuchar la opinión del jurado. Pues ya es mi turno. Estoy nerviosa. Espero que me vaya muy bien porque lo disfruté. Solo espero que no tenga ningún problema con los prostéticos. Empiezo contigo, David. De tu maquillaje, lo primero que me está dando es editorial. Es como alebrije, editorial. ¿Era por dónde te querías ir o cuál fue tu línea de pensamiento con esta idea? Pues sí, algo. Me inspiré pues más en los rinocerontes y también le quise dar un aspecto felino. No sé si. Ok, pero no, yo me refiero respecto a las líneas y todas las líneas geométricas que hiciste, como de por dónde fue tu inspiración. Sí, de me fui más como por los patrones. Ok. Que por dibujar una cara en mí, no sé. Javier, ¿qué te parece este trabajo? Se interpreta totalmente. Yo no tengo nada más que decirte. Está muy bien tu trabajo. Gracias. Emanuel, ¿qué piensas? Alondra, me sorprendiste versus el reto pasado. Gracias. Ok, entonces, sabía que desde que me acerqué contigo en el taller ibas a hacer hoy algo diferente. Yo creo que atreverte es lo que luego hace magia con todos los que nos dedicamos al maquillaje profesional. Gracias, Alondra. Puedes regresar a tu lugar. A veces soy muy dura conmigo, pero en esta ocasión creo que tengo una oportunidad de ganar este reto. Ariel Feinberg. Es hora de calificar tu trabajo y escuchar la opinión de los jueces. Sí, tengo nervio, como siempre. Al final de cuentas, voy a enseñarle mi arte a un panel de jueces que lo van a juzgar y me van a dar una crítica sobre ello, pero me siento algo tranquilo con este trabajo. Creo que hice algo que igual no tenía
contemplado dentro de mis habilidades, pero me empujé un extra para hacerlo bien y creo que lo hice muy bien. David, empiezo contigo. Me encanta tu trabajo porque me evoca mucho estos alebrijes de madera que venden en Coyoacán. O sea, por alguna razón los veo, no sé si son las aplicaciones o así, pero me evoca mucho eso. Entonces me gusta y quiero preguntarte, ¿por qué elegiste estos elementos? Justamente mi intención era como recrear esa textura de esas artesanías y los elementos, justamente incluso en los trazos, pensando en que no son tan simétricos, no son tan perfectos, es como simplemente como trazos sobre trazos y más trazos y combinaciones infinitas de colores. Entonces creo que era lo que yo quería lograr. Me gusta, creo que sí lo transmitiste, las maderitas. ¿Qué piensas tú, Javier de la Rosa? Está realmente súper bien realizado. Justo lo que acabas de decir. Ese es uno de los trabajos que no tendría que ser simétrico en cuanto a las texturas de lo que hiciste y lo elaboraste de una manera espectacular. Me encantó. Javi, ya nos estamos entendiendo. Definitivamente, hoy sí le di al clavo con el reto y se vio en la crítica de Javi. Gracias, Javier. Vamos contigo, Emanuel. Impresionante, pero hace falta como soltarla más, un poquito más, ¿sabes? Y transmitir mucho más con tu arte. Si tú quieres proyectarte a través de tu arte, haz que realmente salga quién eres tú. Y tú eres otra persona completamente diferente a lo que vi en el reto anterior. Guárdalo para el momento adecuado. Me fascinó lo que hiciste hoy. Muchas detalle, gracias. Detalle, detalle. Y no dejo de ver detalle en ese trabajo. Felicidades. Muchas gracias. Gracias. Ariel, ha llegado la hora de regresar a tu lugar. Bueno, quiero agradecer este premio a todos los que me han apoyado, pero lo logré. Me voy muy contento porque le di al clavo y escuché lo que quería escuchar de las voces de los jueces, que era que les encantó. Ingru, voy a dar la cara, voy a salir con la frente en alto y voy a escuchar lo que los jueces tengan que decirme. Es hora de calificar tu trabajo y escuchar la opinión de los jueces. No estoy segura de lo que estoy sintiendo ahorita. No sé si es frustración, no sé si es enojo, no sé si es tristeza. Son demasiadas emociones y me estoy aguantando horrible las ganas de llorar de esta frustración que siento, pero no quiero salir al escenario tan derrotada. Empiezo contigo, David. Hola, Ingrid, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Oye, ¿cuál fue tu reto más grande al realizar este maquillaje? El reto más grande que tuve fue sobreponerme a la frustración un poco, ya que tuve que retirarme el maquillaje 3 veces porque no estaba conforme con lo que yo estaba realizando. Entonces, creo que el reto más grande fue justo sobreponerme. Las peleas con uno mismo siempre son las más duras. Pues mira, esta es una industria dura y tienes que agarrar los momentos difíciles de más frustración y canalizarlos en tienes de dos. O que te rompan o usarlo para hacer algo mejor. Y esta es una carrera que no es de velocidad, es de resistencia. Entonces ese es el consejo que te dejo. Me hubiera gustado que pudieras canalizarlo en ese sentido un poco más. Pero bueno, vamos a ver qué te dice. Javier. ¿Tú quieres trabajar en este medio? ¿A qué te quieres dedicar? ¿Maquillar? Sí, claro. ¿En qué sentido? ¿Editoriales? ¿Fotografía? Editorial, ¿trabajar en moda? En moda, ok. Bueno, siempre, por ejemplo, cuando un director pide aquí un elefante rosa a las 8 de la mañana, aquí va a estar el elefante rosa. Entonces, eso tenlo presente porque sentimientos, angustias, enfermedades, todos los hemos tenido. Yo he ido a trabajar con 41 grados de fiebre y me he presentado a trabajar. Entiendo, es cierto, tiene razón, pero yo es la primera vez que vivo algo así. Nunca había estado en un nivel de competencia como este y no sabes lo que vas a vivir, lo que vas a pensar una vez que estás ahí. Voy a tomar muchísimo en cuenta lo que dice Javier porque también sé que lleva mucho tiempo en esto. Nos diste una historia, pero no es una alegría. Gracias. ¿Tú qué piensas, Emanuel?
yo no venía con ninguna estrategia. Soy súper transparente. Yo no vengo a fingir nada, ni a fingir que nada me toca, nada. Nunca he podido ser así. Siempre he sido muy sentimental y a veces eso juega en tu contra. Te felicito. Y eres una mujer verdaderamente admirable. Tienes todo el talento y mereces estar aquí. Es lo único que tengo que decir para ti. Todo ese miedo que yo tenía de que me fuera a criticar horrible, de que me fuera a decir, no sé, lo peor, entendí que se vale. Se vale que en una competencia te sientas así. Ingru, regresa a tu lugar. Que no dejes que esto te derrumbe. Un tropiezo nomás. Te ha salido de peores que no salgas de esta. Claro que puedes. Miembros del jurado, es hora de elegir al mejor artista de esta semana y a los dos maquilladores que irán al reto de eliminación, donde el artista con menor desempeño deberá abandonar Master of the Makeup esta noche. Adelante. Definitivamente. Pues, no sé si estén de acuerdo conmigo. Alguien hizo un trabajo brutal. O sea, lo vi y es como ver un alebrije. A ver, empezando por este, me encantaron los ojos. Y aparte le metió a la interpretación. Entonces me vendió la idea, me la vendió muy bien. Entonces sí me gustó. Solo los detalles. Él sería uno de mis tops, definitivamente. Ella, pues... O sea, es que le dieron que es una oruga, o sea. Es que una oruga y yo veo una oruga. Sí, es, él me vendió totalmente la alebrije. Todo. O sea, siento que la fotografía es mejor. Pero aún así, faltó en todos los sentidos. Carece de fundamento, carece de técnica, carece de simetría. Jurado, el tiempo para deliberar ha finalizado. ¿Me comparten sus resultados? Ya estamos de regreso en nuestra noche de gala en Master of the Makeup México. Nuestros participantes pusieron a prueba sus conocimientos, talento e imaginación para impresionarlos a ustedes y al jurado que hoy nos acompaña en este segundo capítulo. Debemos recordar que todos estos artistas del maquillaje han viajado desde diferentes partes de la República Mexicana dispuestos a sorprendernos tratando de cumplir su sueño. Demostrar ser el mejor maquillador de México, ganar una dotación de miles de pesos en premios y ser el primer ganador del título Master of the Makeup México. Participantes, nuestro director junto al panel de jueces han decidido cuál es el mejor trabajo y los dos trabajos menos destacados de este episodio. A continuación, llamaré a tres de ustedes. Estoy seguro que uno de los sentenciados voy a ser yo. Ingru, da un paso al frente. Lo esperaba. Esperaba que me dijeran, da un paso al frente, y la verdad es que creo que era lo justo. Diego Rosales, da un paso al frente. Otra vez, no. Ariel Peinbert, da un paso al frente. Me nombran y estoy en los seleccionados, pero podría ser o el de los mejores o de los peores. Entonces, cualquier cosa podría pasar. Y pensando en el episodio pasado, yo creía que lo había hecho muy bien y no fue así. Entonces, todo puede pasar. Me da mucho nervio. Entre ustedes tres se encuentran los dos sentenciados que irán al reto de eliminación. Y también el mejor trabajo de esta semana. Emanuel, esa tarea es tuya. ¿Los puedes mencionar, por favor? El ganador del reto de esta noche es... Eres tú, Ariel. Mis compañeros Ingru y Diego están en la eliminación esta noche y... No sé qué decirles más que denlo todo. Les tengo muchísimo aprecio ya apenas en esto que llevamos de la competencia, pero que gane el mejor. Muchísimas felicidades. Eres el mejor artista de esta semana.
Y ustedes dos, prepárense para el reto de eliminación. Me quiero quedar. Me quiero quedar y voy a darlo todo. Artistas, bienvenidos al primer reto de eliminación. Recuerden que en esta etapa solo su talento podrá salvarlos. Para este enfrentamiento tendrán únicamente 10 minutos. Esta noche deberán crear un delineado perfecto, colorido e inspirado en la magia de los alebrijes. Artistas, tomen sus brochas y preparen su imaginación. Ha llegado la hora de maquillar. Mi estrategia en este reto es respirar. Ingrid sí está en eliminación, aunque estoy 100% seguro que lo va a lograr. Otra vez, o sea, el tema de alebrijes, la verdad es que no me siento a gusto, estoy cansado y siento que mi mano ya no me da. Por fin, algo que dominó. By Drama Queen. Y tienes que darlo todo. Artistas, es hora de dar sus últimos retoques. Tienen 5 minutos para concluir sus trabajos. No me voy a preocupar por el tiempo. Simplemente voy a hacer todo lo que ellos hacen. Voy a tratar de dar lo último de mí para seguir en esta competencia. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Artistas, es hora de soltar sus brochas. El tiempo ha terminado y llegó la hora de calificar sus trabajos. Te deseo mucha suerte, amiga. Te quiero mucho. Nuestros expertos de esta noche revisarán de cerca su trabajo. No, no estoy conforme porque la mano ya no me dio. ¿Qué onda con ese sentimiento? Es una tortura porque no sabes. O sea, los jueces pasan y solo hacen como... No hacen ni siquiera un gesto, entonces no sabes si lo odian, si lo aman. Yo estoy como... Ay, Dios, ¿qué va a pasar? No he podido ver el trabajo de Diego. Miembros del jurado, es hora de elegir al eliminado de esta noche. Después de observar sus trabajos, después de escuchar también la opinión de los jueces, tengo la decisión final. No quiero que ninguno de los dos nos vayamos, pero sé que alguien se tiene que ir a su casa. Y el día de hoy, quien tiene que abandonar Master of the Makeup estudio. Estoy muy triste de que se vaya Diego. La verdad no quisiera que se fuera nadie. Ingrid, tú has sido la ganadora de este reto. Así que regresa a tu lugar porque esta semana has logrado permanecer en la extraordinaria competencia de maquillaje Master of the Makeup México. Sigo aquí. Me van a tener aquí. Tienen mucha Ingrid para mucho rato. Diego, esta noche abandonas la competencia, pero no por ello debes abandonar tu meta de convertirte en un gran maquillador y cumplir todos tus sueños. La competencia ha terminado para ti. Pues sin palabras, o sea, yo sé que me ha costado mucho trabajo. Estoy muy agradecido de, pues, estar aquí y de haber tenido esta oportunidad, porque pues yo ya iba a dejar el maquillaje por lo mismo, pero pues todavía tengo esperanzas. Estoy súper agradecido con esta experiencia que me dieron. Soy muy talentoso y sé que puedo dar mucho más. Ha sido un honor contar con su presencia esta noche. Gracias, David. Gracias, Javier. Gracias, Emanuel. Muchas gracias. Y sobre todo, muchas, muchas gracias a ti que nos ves del otro lado de la pantalla y nos acompañas a descubrir el apasionante mundo del maquillaje.
Master of the Makeup México apenas comienza. Quedan 9 participantes dispuestos a dar lo mejor de sí en esta contienda. Soy Consuelo Duval y nos vemos la próxima semana para descubrir juntos quién será el primer ganador del título Master of the Makeup México, la extraordinaria competencia de maquillaje. God.